¡Ahí está! ¡No, te lo, te lo dije! No. ¡Ahí está! ¿Viste? Pero sí, ¿ahí está qué? ¡Ay, tía! ¡Tía! ¿Qué haces con mi cartera, Miguel? Tía, yo me encontré la cartera aquí. No es lo que usted está pensando, tía. Tía, en serio, no es lo que usted está pensando. ¡Ladrón! ¡Joseph! Sí, señora. Llama a la policía inmediatamente. ¿Qué? Un momento. Yo es que necesito que me apretes una platita, Chichi. ¿Qué? Que necesito que me apretes una platita. ¿Para qué? ¿Tú te acuerdas la plata que teníamos nosotros guardado hace rato? ¿Te acuerdas la plata que estaba guardada en la... Eric. ¿Qué pasó? ¿Qué plata que teníamos guardada, Eric? Yo espero que tú no te hayas gastado esa plata. No, mami, no me la guardé. Mami, no me la gasté. La poté, que es distinto. Oye, Leo, ¿y tú cuándo te cambiaste? En antes es que tú te estabas poniendo tu vestido de baño y ese sí que te lo estaba probando, que yo te estaba luriando. Yo le dije a Ale que me regalara una niña y bueno, me la regaló, pues yo agarré de esto, mi ropa puerca, te la de tirar ahí atrás. ¿Y esa afer de ella contigo ahora? ¿A qué afer de qué? ¿Cuál es tu cizaña, pelá? Ese es mi pago por la comisión, por todas las cosas que yo le aconsejé a esa pelita, porque esa pelita estaba medio totadita, porque yo no sé ni qué está pensando, pues yo la asesoré. ¡Es tu hija! ¡Es tu hija! ¡Es tuya también y era tu responsabilidad! ¿Cómo se te ocurre dejarla sola en este lugar? ¿Quién es la mamá de ella? ¿Y tú eres tu padre? ¿Y yo soy su padre? ¿Quieres estar con ella? ¡Nunca fuiste ni buen padre, ni buen marido, ni nada! Ah, no, ¿verdad? ¿Y con qué carajo come la chiquilla? ¿Con mi sudor de mi frente? ¿Y con mi plata viste? También? Ah, claro, con tu plata. Con la plata que te gastas con el poco de marido y hombre que tienes, ¿oíste? No te atrevas a tocarme la cara más nunca en tu vida, ¿oíste? El museo, además de tener una impresionante arquitectura, se convertirá en un poderoso centro de enseñanza y comunicación. Imaginen, hace millones de años, Panamá surgió del mar. Y al hacerlo cambiaron las corrientes marinas. Y con eso cambió el clima de todo el mundo y la vida alrededor del planeta. Por eso se puede decir que todos los habitantes del mundo son panameños. Porque sin Panamá estaríamos viviendo todavía en los árboles. Sumando a esto, con el apoyo del programa Sembrando Futuro del Grupo Rey, ambas instituciones están desarrollando el proyecto educativo. Para transmitir tanto conocimiento y tanta cosa buena, se desarrollará una gran cantidad de material didáctico para que nadie, nadie se pierda esta experiencia educativa y divertida a la vez. El cartel de los sapos 2, mucho más impactante y con el toque panameño. Claro, señora Lucía, como usted diga. La actuación especial de Miguel Oyola. ¿Quieren comer? El cartel de los sapos 2. Espéralo en septiembre por TVN.